Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como siempre, todos los sábados, 9:30 de la mañana, aquí en Señal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos. Comenzamos junto con la ANDI, Camacol y el Ministerio de Vivienda. La Superintendencia de Industria y Comercio está empeñada en vigilar la calidad de los materiales de construcción que se usan en el país. Se lanzó la campaña para exigir el uso de barras corrugadas que cumplan con el reglamento técnico y cuenten con el certificado de conformidad. La iniciativa está liderada por la ANDI, Camacol, el Ministerio de Vivienda y la Superindustria. Llevamos un año a partir del cual este reglamento se ha vuelto obligatorio para quien importa, para quien produce, para quien vende o para quien utiliza barras corrugadas. Cumplir con este reglamento técnico garantiza seguridad y resistencia en las construcciones de viviendas y obras civiles, teniendo en cuenta que el acero es uno de los principales insumos en nuevas edificaciones. De los 22 mil billones de pesos que implica la inversión en insumos en el país, el acero es muy importante, está más o menos en 5.4 billones, siendo el segundo insumo para edificaciones que pesa. El primero ya saben ustedes que es el cemento. Hasta el momento se han abierto 34 investigaciones en 150 visitas a diferentes agentes del mercado de barras corrugadas. Hay 30 medidas cautelares que prohíben la venta de acero corrugado que equivale a más de 1.700 toneladas inmovilizadas en Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Soacha, Sogamoso, Duitama, Oicatá, Boyacá e Itagüí, Antioquia. La superintendencia tiene investigaciones que pueden involucrar la orden de suspensión de obras públicas o de obras privadas hasta tanto se acredite que el acero que se está utilizando, que esas barras corrugadas, cumplen con los certificados de conformidad. El sueño de vivienda propia es el común denominador en Colombia y esta campaña evita que se convierta en pesadilla. Antecedentes muestran familias que han visto cómo se desploma su patrimonio. Donde más personas puedan soñar con tener una vivienda, pero que estén respaldados por procesos que aseguren la calidad en los materiales que se están utilizando para la ejecución de las obras. El Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios explica las características mínimas de una barra de acero segura. Exigir el certificado de conformidad, verificar que hay un etiquetado, el etiquetado es correcto y revisar el estampado del producto. Productores de acero celebran la divulgación del reglamento y advierten que el contrabando sigue siendo uno de sus mayores enemigos. El contrabando mueve cifras importantísimas en Colombia y sin duda es un daño directo a la industria colombiana. Nosotros como industriales nacionales impulsamos el desarrollo de la industria en el país, invertimos en el país. Todo el mundo trae acero de todo tipo, yo no estoy diciendo que sea de buena o mala calidad, pero así como estamos abiertos, pero también debemos de exigirles a los importadores que cumplan los reglamentos técnicos. El 66% de lo que se produce es producción nacional y el 33% de lo que se vende es producto importado. México es el principal proveedor de barras corrugadas en Colombia y lo hace de manera certificada. Turquía también exporta acero a nuestro país, pero en varias ocasiones lo hace sin certificados de conformidad y demás documentos. Y es que defender al consumidor no se trata únicamente de vigilar lo que come o lo que compra, en realidad se trata de todo. Por eso se ordenó la suspensión inmediata de la construcción de un gigantesco muelle en Buenaventura, hasta tanto no se demuestre que las barras corrugadas que usan allí para esa construcción cumplen con las especificaciones técnicas de seguridad y de calidad que exige el país. Como resultado de la campaña que exige mejores barras corrugadas en las construcciones del país, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó suspender la ampliación del muelle de carga de Buenaventura por no demostrar que los aceros utilizados en la obra cuentan con el certificado de conformidad. En este caso, la Superintendencia hizo en dos momentos el requerimiento de este documento. Un primer momento fue mediante un oficio que se entregó a la mano a una de las sociedades que forman parte del consorcio. Allí se otorgó un plazo de 7 días hábiles para aportar los certificados de conformidad. El segundo requerimiento se hizo en una visita de inspección hasta el sitio de la obra el pasado 14 de julio, donde se comprobó que en la ampliación del muelle de carga se están utilizando 6 tipos de barras provenientes de Turquía. En ninguna de las dos oportunidades se entregaron los certificados de conformidad a la Superindustria. El reglamento técnico de barras corrugadas se expidió con la finalidad de proteger la vida y la integridad de las personas. Aquí el hecho se hace relevante por tratarse de un muelle en donde es una terminal de contenedores cuyo propósito es soportar altas cargas. De esta manera se pone en un riesgo alto la vida y la seguridad de las personas.
Sin embargo, esta medida cautelar se levantaría tan pronto el consorcio Mota Engil Colombia SAS, C3 Construcciones y Contratos SAS y Constructora CRP SAS presenten los respectivos certificados de conformidad que exige el reglamento. En el momento en que se demuestre que para esta obra se cuenta con barras certificadas, válidamente pueden iniciar labores, previa orden de la superintendencia. La entidad continuará con la investigación administrativa y si se comprueba que violó el Estatuto del Consumidor, que determina el cumplimiento de los reglamentos, podrían existir multas hasta por 1.232 millones de pesos. Bien, llegó el momento de responder a nuestra pregunta del día, que hoy tiene que ver con los inventos y la importancia de patentarlos. Buenos días, trabajo en varios inventos. No entiendo la importancia de patentarlos. Si es mi invento, ¿por qué debo hacerlo? Recuerden, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SIC TV. Por ahora, déjenme contarles lo que pasó con algunos de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, cuya elección fue anulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Recientemente, la Delegatura para la Competencia de la Superindustria anuló parcialmente la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que se cumplió de manera extraordinaria el pasado 29 de agosto de 2013. En realidad, las normas que tomó la superintendencia para tomar esta decisión eran las normas anteriores a la nueva ley. Y en ese sentido, producirá que salen de la Junta Directiva dos personas. Los comicios del 29 de agosto del año pasado fueron atípicos debido a la anulación total de las primeras elecciones realizadas el 5 de julio del 2012. Estas fueron dos oportunidades donde se comprobaron actos ilegales para favorecer personas no idóneas que pretendían llegar a la Junta Directiva. Esto significa que Barranquilla irá a elecciones nuevamente en diciembre, como todas las demás cámaras, y ahí se renovará la Junta Directiva. En esas elecciones de diciembre sí se aplicará la nueva ley. Los comicios para elegir las nuevas juntas directivas de las 57 cámaras de comercio serán el 4 de diciembre, y en el caso de Barranquilla se modificarán todos sus miembros y no solo los dos que obtuvieron votos de manera ilegal. La superindustria, con el apoyo de Confecámara, será la que depure el censo electoral. Y el papel de Confecámaras es contribuir a que haya en ese proceso de elecciones las mejores decisiones para que las juntas directivas queden conformadas por personas de bien, empresarios de todos los tamaños y de todos los sectores. El pago masivo de afiliaciones para generar más votantes fue la ilegalidad comprobada en el caso de Barranquilla, pero con la ley recientemente sancionada, las condiciones para elegir y ser elegidos deben superar los 2 años de estar ejerciendo el comercio y también de estar afiliado a la Cámara de Comercio. Mientras unos nos empeñamos en progresar, otros se empeñan en destruir los sueños. Pues bien, para quienes quieran aprender un idioma en otro país, viviendo en una casa de familia, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes de que sus sueños se conviertan en una pesadilla. Upel es un término francés que se utiliza para describir a las personas que son temporalmente acogidas por una familia en otro país a cambio de manutención, cuidado de los niños y aprendizaje natural de su cultura e idioma. Existen empresas muy serias que ofrecen un servicio de gestión para que estas jóvenes puedan contactar a las familias en los distintos países. Ubican las familias que las van a entrevistar y prestan un servicio serio de intermediación. Pero mientras crece el número de jóvenes que buscan mejorar así sus perspectivas y aprender otro idioma, también aumentan los riesgos de caer en manos de avivatos o farsantes, y ya son varias las acciones en curso de la superindustria contra este tipo de empresas. El mensaje principal para estas niñas es que revisen todas esas condiciones de las promociones y ofertas que se le ofrecen, que son personas que están entrenadas para manipular al consumidor y orientar su decisión de compra para que sea más rápida. Lo más importante es que las personas lean muy bien el contrato. Si tienen dudas sobre el mismo, consulten. Incluso pueden consultar acá en la Superintendencia de Industria y Comercio. Entre los engaños más recurrentes está el de exigir un pago adicional al cliente para acelerar el contacto con la familia del exterior, pero prácticas de este tipo tienen cómo ser combatidas por el consumidor. Los contratos que celebran estas niñas contienen unas cláusulas que presuntamente podrían infringir sus derechos como consumidoras en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que ellas tienen, en cuanto a las condiciones para hacer efectivo ese viaje. Las personas tienen la posibilidad de demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio para el restablecimiento de sus derechos. El Estatuto del Consumidor contempla sanciones para las empresas investigadas que sean halladas culpables de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero el mensaje es claro, sin denuncia no hay castigo. Bien.
Es tiempo ya para nuestra primera pausa. Mensajes a través de señal institucional. Pero ya regresamos con más SIC TV. Diecinueve son los procesos que ha tramitado la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio desde enero de 2009 hasta la fecha, contra empresas dedicadas a la ubicación de personas en el extranjero con propósitos académicos o laborales. De ese total, ya 11 tienen sentencia y todas en favor del consumidor. Comenzaron a funcionar los famosos CATI, Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, donde se fomentará el uso de la información tecnológica y se prestará ayuda en cuanto a información de propiedad industrial. En el Parque Biopacífico, ubicado en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, en Palmira Valle, funciona desde mediados de julio el primer Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI del país. Estos centros seguramente serán instrumentos fundamentales para promover el uso de la información de los sistemas de propiedad intelectual y de propiedad industrial para que se conviertan en motores del desarrollo de conocimiento, de nuevas ideas, de nuevos productos, de nuevas empresas. Ahí el gestor estará en permanente contacto con investigadores, con más de 1.500 investigadores, a quien les mostrará cómo usar el sistema de propiedad industrial, no solamente para propósitos de presentar una solicitud de patente. El programa que lidera la Superindustria y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, busca facilitar el acceso a la información tecnológica y fomentar la capacidad para utilizarla eficazmente en favor de la innovación y el crecimiento económico. Consiste en la extensión de los servicios que ya presta la superintendencia a través de su grupo de banco de patentes. Entiéndase, servicios de búsquedas tecnológicas y de apoyo a los inventores e investigadores, pero en este caso focalizados en unas regiones y con unos aliados estratégicos. La idea es que se cumplan en cada centro, en cada CATI que va a estar en la institución anfitriona. La idea es apoyar, es decir, que este tema del uso de la información tecnológica se lleve a muchas zonas del país y no se concentre en Bogotá. Los CATIs facilitarán el acceso a bases de datos sobre patentes, ofrecerán talleres y seminarios de capacitación y brindarán acompañamiento en la gestión y transferencia de tecnologías en propiedad industrial. Esta es una gran oportunidad para que el país también reconozca esas potencialidades y que nosotros también, como partícipes de esta sociedad colombiana, reconozcamos también en las comunidades una oportunidad de tener conocimiento, información y productos que realmente pueden servir al desarrollo económico regional y local. Los CATI beneficiarán desde ya a estudiantes, docentes, investigadores, empresarios y en general a todos los innovadores. Y de los CATIs vamos a la universidad, exactamente a la Universidad Libre, en cuyas aulas se dicta por primera vez en una institución de educación superior la cátedra SIC, que forma parte del programa SIC Educa e inicia con los estudiantes de ingeniería. Estuvimos en la primera clase de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Universidad Libre. SIC Educa enseña a empresas, colegios y ahora llega a la educación superior a modo de cátedra electiva para brindarle mayores herramientas a los futuros ingenieros. La Universidad Libre nos ha abierto las puertas para poder formar parte de su, no lo llamemos pensum académico, pero sí de sus, digamos, oportunidades académicas hacia los alumnos de ingeniería de décimo semestre, donde estamos dictando una cátedra que va a ser transversal a las 6 áreas misionales de la entidad. Las directivas académicas agradecen esta oportunidad que permite complementar el proceso de los nuevos ingenieros industriales que en el ejercicio de su profesión deben entender claramente las normas relacionadas. Se consideró pertinente el proceso de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que le permitía agregar valor a nuestros estudiantes en pro del mejoramiento de los procesos que desarrollan en sus organizaciones, ya que nos damos cuenta que muchos de los inconvenientes que presentan las empresas es la falta de información y de conocimiento en los procesos que deben desarrollar. La cátedra se dicta lunes y martes en horarios diurno y nocturno. Serán 48 horas en 16 semanas en total durante el semestre y, por supuesto, habrá nota. Es una asignatura común y corriente. Vamos a estar manejando mucho tema de trabajo para no interrumpir la clase, pero también tienen su evaluación final y talleres y trabajos. Es una materia que sí tiene nota y que sí vale. Entonces, pues no solo por eso, sino de verdad por la aplicación que ya uno le está viendo. Resulta práctico pasar el semestre de manera sobresaliente con el plus de conocer a una entidad muy cercana con sus labores. Yo trabajo en una empresa de importación de vehículos y es bastante importante porque yo trabajo en el área de servicio postventa. Entonces, para mí es perfecto porque yo sé
que es recibir una queja de un cliente, sé que es tramitar una garantía. Para los próximos semestres, los alumnos de las ingenierías ambiental, mecánica y de sistemas de la Universidad Libre tendrán el turno para tomar apuntes en sus agendas sobre las funciones de la superindustria y sacar un 10 en su vida empresarial con libre competencia y consumo responsable. El Congreso de Derecho de los Mercados resultó todo un éxito en Cali, donde más de 200 abogados hablaron de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial a muy alto nivel. Ante un auditorio colmado de especialistas, la superindustria realizó con éxito en Cali el primer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados. La importancia de este Congreso radica en la posibilidad de generar espacios de discusión con expertos nacionales e internacionales de temas que hoy en día están al orden del día, en aspectos como derechos de consumidor, competencia desleal. Son vitales este tipo de eventos en un país que económicamente está creciendo, que se ha abierto, que ha celebrado tratados de libre comercio, que está ampliando los mercados. Es fundamental estos escenarios que preparan no solo a los abogados, sino a todas aquellas personas que de una u otra manera intervienen en el mercado. Al encuentro asistieron más de 200 abogados y empresarios nacionales y extranjeros, atraídos por una agenda temática en la que fueron discutidos asuntos claves de propiedad industrial, competencia desleal y protección al consumidor. Discutimos, por ejemplo, las infracciones de marcas en Internet o la competencia desleal que se puede llevar a través de medios virtuales, a través de Internet y redes sociales. Es fundamental que se fomente el estudio y se compartan opiniones en las materias de protección de marcas, de patentes. En los paneles participaron juristas de todo el país que debatieron múltiples asuntos sobre derecho de los mercados y conocieron de primera mano lo último en normatividad y experiencias en publicidad engañosa, marcas y patentes, competencia desleal y derecho de retracto, entre otras. La meta es que se repita por lo menos una vez al año en otra ciudad y, como le decía, queremos llevar este congreso a todas las ciudades del país para que tengamos la oportunidad de compartir en cualquier escenario y en cualquier municipio del país. El superintendente Pablo Felipe Robledo resaltó la importancia de las funciones jurisdiccionales de la entidad y su facultad para resolver casos especiales donde el consumidor sienta vulnerados sus derechos. Vamos a una segunda pausa, mensajes a través de señal institucional y cuando regresemos, entre otras cosas, la respuesta a la pregunta de hoy y más SIC TV. Ya regresamos. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio en el otorgamiento de patentes y derechos marcarios, posicionando al país como uno de los primeros en agilidad para facilitar dichos trámites, lo que calificó como la palanca para la prosperidad. En el editorial del reciente número de la revista Ruta PI, el jefe de Estado exalta el crecimiento que ha tenido Colombia en materia de tecnología e innovación en el marco de la propiedad industrial e invitó a los ciudadanos a seguir presentando y protegiendo sus creaciones con el respaldo de la superindustria. Bien, estamos de regreso. A esta hora nos encantaría tomarnos una taza de café, muy probablemente alguno de ustedes ya la tenga en la mano. Finalmente, es nuestro producto nacional, que hoy tiene 3 nuevas patentes otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que además de beneficiar al consumidor y al productor, generan grandes beneficios al medio ambiente. La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de conceder 3 nuevas patentes a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que permitirán ofrecer al mundo un producto de mejor calidad y un beneficio al medio ambiente. La primera se relaciona con un sistema de beneficio de café, es decir, de lavado del café, en donde a través de un dispositivo mecánico se logra que haya una reducción del agua utilizada para el lavado del café. Y es que contar con un producto insignia reconocido a nivel mundial por su calidad, suavidad y sabor requiere de investigación y la apropiación de nuevas tecnologías en su elaboración, en beneficio del campo y del productor. La Federación tiene un centro de investigación que se llama CENICAFE, es el centro de investigación más reputado del café en el mundo. Y de ahí salen tecnologías que deben ser apropiadas para el uso de los caficultores de Colombia. Justamente allí fue donde nació Ecomil, una nueva tecnología que permite mejorar el proceso que determina el sabor del producto final. Pues gracias a Ecomil estamos reduciendo casi que en el 98% el consumo intrínseco de agua en el lavado del café. Uno de los retos para este tipo de industria es precisamente ser innovadores, y siendo innovadores, presentando mejores productos y mejores servicios,
como es el caso en esta situación. Las otras dos patentes, entregadas por la superindustria en un tiempo récord de 33 meses, apuntan igualmente al beneficio conjunto de pequeños productores y los consumidores. Eso optimiza la calidad del café en finca, optimiza las primas que recibe el productor, porque ya no va a encontrar tantos defectos de café cuando le van a comprar su producto. Y obviamente también le mejora la calidad de vida al consumidor, porque el consumidor siempre va a tener una calidad de café colombiano superior. De esta forma, la superindustria continúa apoyando y protegiendo las nuevas invenciones de las empresas colombianas, que como Fedecafé le apuestan a la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y recuerda la importancia de patentar los inventos que le garantizan el derecho exclusivo al uso de las mismas y el reconocimiento de su labor. Bien, llegó el momento de responder a nuestra pregunta de hoy. ¿Qué tenía que ver con los inventos y la importancia de las patentes? La respuesta a ese cuestionamiento la tiene José Luis Londoño, superintendente delegado para la propiedad industrial. Buenos días. Solamente quien ha obtenido una patente por un invento puede explotarla exclusivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que quien no ha patentado su invención no puede impedirle a los terceros que también la exploten y obtengan beneficios económicos. Desde el lunes tendremos una nueva edición del ya reconocido programa SIGMóvil, esta vez desde la ciudad de Cartagena. Este y otros temas en nuestro próximo capítulo de SIG TV. En el próximo capítulo de SIG TV explicaremos por qué el que no patenta no inventa. Se trata de una campaña promovida por la superindustria para proteger el gran esfuerzo y trabajo que hay detrás de una invención. No permita que su capacidad de inventar se quede solo en frases graciosas que acompañan fotos. Arriésguese y dele a conocer al mundo una innovación que cambie vidas. Recuerde que hasta el próximo jueves 31 de julio se vence el plazo para presentar inventos junto al formulario diligenciado para participar en el Premio Nacional al Inventor 2014. Ingrese a www.sig.gov.co para conocer en qué categoría puede concursar. Y la próxima semana, SIG TV estará en Cartagena, donde se realizará la quinta SIGMóvil de este 2014. Será una jornada en la que la superindustria socializará sus funciones a consumidores y empresarios del departamento de Bolívar, entregará certificados de marcas y realizará visitas de inspección, entre otras actividades. Una vez más llegamos al final de SIG TV. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestra cita es el próximo sábado 9:30 de la mañana aquí en Señal Institucional. Y recuerde también que si tiene alguna duda o alguna pregunta puede hacerla a través de nuestro correo electrónico. Contáctenos @sig.gov.co o encontrarnos en las redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio y en Twitter @sigsuper. Igualmente, Pablo Felipe Robledo tiene un usuario en Twitter, es @pfrobledo. Gracias nuevamente por permitirnos estar con ustedes. Recuerde que este es SIG TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valores.